¿Qué diablos pasó aquí? Según el GPS, estamos en Yopil. No veo ninguna señal de combates. Es una ciudad fantasma. Supongo que el cártel o los perros sacaron a todos de aquí. El movimiento rebelde de Pakatari está a punto de fracasar. Si le ayudamos a cambiar las cosas, puede que nos apoye en el futuro. Prepárense. El cártel atacará con fuerza en cuanto empiece la transmisión. Hey, ¿cómo anda? Hermanos bolivianos, mientras están cómodamente sentados en sus hogares, mientras trabajan en el campo... Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. Esperen, tenemos enemigos en la zona. Hola, mi gente. Deben saber que las cosas en Bolivia no están tan mal como parecía bajo el yugo del cártel. Déjenos en paz, carajo. ¿Ahora qué? Mientras sigamos vivos, podremos recuperar nuestra tierra. Recuperar nuestra libertad. Recuperar nuestra paz. Les pedí algunos refuerzos a los rebeldes. Entendido. ¡Abran fuego! Céntrense. Están en alerta. Como
se atreven los hijos de puta de Santa Blanca a meterse en Bolivia con sus armas y su dinero y transformar nuestra patria en una máquina de hacer? Se acabó el espectáculo. Esto debería calentar a los rebeldes. Bien hecho, compadres. Mi discurso llegó a toda Bolivia. Ahora es cuestión de tiempo que la gente se levante para unirse a nuestra causa. ¡Viva la revolución! Me alegra haber ayudado, pero ¿qué tienes sobre Yuri y Polito? Todavía nada. Son buenos cubriendo sus huellas. Pero mi gente está trabajando en eso. Pronto sabremos algo más. Por ahora, mis hermanos revolucionarios de Itaqua esperan una señal para ayudarlos. Una llamada y vendrán. Lo tendré en cuenta. Seguro encontraremos algo de información por aquí. Compas, aquí Pak Katari. Gracias a sus victorias, mis hombres están recuperando la esperanza. Una buena moral fortalece a los soldados. Sí, la esperanza. Camaradas, hermanos. Se nos hace luchar, pero si queremos vencer, no nos basta con un sentimiento. Tranquilo, Pak. La fiesta acaba de empezar. Cambio y fuera. Fuera de... Compadre, creo que conozco a alguien que te puede dar información sobre la Yuri y el Polito. Te escucho. Uno de mis tenientes consiguió escapar de ellos. Huyó a un pueblo llamado Culta. En vez de entregar a mi hombre al cártel, los aldeanos lo escondieron. Eso sí que es tener valor. Santa Blanca reaccionó arrasando todas las casas y ejecutando a todos los aldeanos. A mi teniente lo mantienen con vida. Quizá para matarlo de una forma todavía más dolorosa. Entendido. Nos dirigimos a Culta. Conduzco. Peligro, hay enemigos cerca. Desplegando dron. Francotirador en la torre. Hay otro objetivo. Y tres son multitud. Veo a otro, ya van cinco. Acabo de ver a uno con subfusiles. Voy a ponerme en posición. Listos para disparar. Eliminado.
chévere. Me dirijo a la ubicación. Estoy listo. Lo tengo, uno menos. Vamos, reagrúpense. Vamos. ¿Qué ocurrió? Recibido, ya voy. Voy a ponerme en posición. Listos para disparar. Le di. Entendido, allá voy. Necesitamos un descanso, carajo. Cuando digas, líder. No veo al objetivo. ¿Listos para atacar? Baja confirmada. ¿Qué ocurrió? ¿Están listos para el trabajo de mañana? Me dirijo a la ubicación. Estamos muy lejos de... Estoy de listo. Ya. Objetivo abatido. Voy a ponerme en posición. A continuar.
listos para disparar. Le di. ¿Están listos para el trabajo de mañana? ¿Crees que algún día se acabe todo esto? No tengo idea, hermano. Si me pregunta, creo que esto va a durar años y años. ¿Cómo es, señor? Me dirijo a la ubicación. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Lo veo mal. Estoy listo. Chambón, no se queje tanto y mejor disfrute. Abriendo fuego, este hombre es historia. Nos pusimos en alerta. Calma, todo bajo control. Voy a ponerme en posición. Listos para disparar. Pero, sí. No, hasta el año que viene. Lo vamos a ver. No lo sabía. Sí. Retrocede o ese enemigo podría verte. Detectan el perímetro activo. ¿Estás ahí? ¡Movimiento, caray! ¡Ya, ya! ¡Silencio! Aquí no hay nadie. Extraño mucho a mis changuitos. Todo perfectamente en regla. Cuatro paquetes, sí. Lo tengo, uno menos. Todo despejado. Podría haber información por aquí. Una distinción de Santa Blanca. Los sicarios la van a extrañar.
está lleno de lucecitas e interruptores. En la aldea de Culta tienen cautivo a un rebelde que podría tener información valiosa sobre la Yuri y el Polito. Rescátenlo y descubran qué es lo que sabe. Dron en vuelo. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Un tercer objetivo. Llevamos 5. Vistos. Estoy listo. Voy a abrir fuego. Carajo, es un hombre de paca. Hay un tiroteo entre los rebeldes y el cártel. ¿Les echamos una mano? Por poco. Reagrupación. Entendido. Parece que Culta todavía no termina de arder. Busquen al rebelde que tienen ahí atrapado.
Voy a ponerme en posición. Listos para disparar. Objetivo abatido. Dirijo a la ubicación. Estoy listo. Objetivo eliminado. Bien, sigamos. Veo dos sicarios delante de la iglesia. Ahí hay otro. Van 10. Voy a ponerme en posición. Listos para disparar. Eliminado. Veo un francotirador. Por aquí veo un sicario. Señálamelos. En la iglesia. Me dirijo a la ubicación. Estoy listo. Voy a ponerme en posición. Listos para disparar. Lo tengo, uno menos. Me dirijo a la ubicación. Estoy listo. Sin objeto. Enemigo abatido.
Voy a ponerme en posición. Listos para disparar. Y otro malo liquidado. A la ubicación. Estoy listo. Objetivo muerto. Voy a ponerme en posición. Listos para disparar. ¡Mierda! ¡Al ataque! Madre. Cuando digas. ¿Estás conmigo? Ahí estaré. Gracias. Oigan, gringos, ayúdenme a salir de aquí. ¿Todo bien, hermano? ¿Qué quieres que haga? Yuri y Polito, los que te torturaron. Haremos que paguen por lo que hicieron. Dinos a dónde te llevaron. No fuimos muy lejos. Es todo lo que recuerdo y no había ruido. Fue en el campo. Olía como a pellejo de animal rancio. Eso recuerdo. Lo siento. No pasa nada. Ahora sabemos que están cerca. Gracias. Vamos, reagrúpense. Entendido. Vamos.
Por aquí hay una caja de armas. Ah, esto me viene bien. Agrupación. Entendido. Todo bien, vía libre. En el aire. Objetivo marcado, pero hay un civil cerca. Me dirijo a la ubicación. Estoy listo. Este hombre es historia. Enemigo número 3. Voy a ponerme en posición. Listos para disparar. Disparando. Enemigo eliminado. Me lleva la chingada. Dirijo a la ubicación. Estoy listo. Eliminado. Despejado. ¿Cómo van los demás? Acabo de ver a uno con subfusiles. El peligro ya pasó. Tenemos compañía, estén alerta. Oye, ahí hay un narco. El cementerio, por ahí. Aquí veo a un capitán. Veo un tercero. Tengo mucho sueño y falta un chingo aún. Thank you.
ponerme en posición. ¡Soldados! ¡Disparen ya! ¡Ah, mierda! Nos vieron. Listos para disparar. Objetivo abatido. Me dirijo a la ubicación. Recibido. Ya voy. ¿Qué chingados esperas? A partir listos, de la madre cuando quieras. ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Aquí vienen. ¿Qué plan tenemos, líder? ¡Fuego! Entendido. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Vienen más sicarios con ganas de acción. ¡Abran fuego! Entendido. No hay moros en la costa. Este hombre es historia. ¿Están bien? No salvamos por nada. Piloteo. Dos matones del cártel, cerca de la entrada del campamento. Acabo de ver a uno con sus fusiles.
ponerme en posición. Estoy listo. Bingo, enemigo eliminado. El teniente se escapa. Este documento habla de un capitán de la unidad que le manda prisioneros a la Yuri y al Polito para interrogarlos. Seguro que sabe dónde están esos tortolitos, pero ahora está en un campamento de la unidad. Desplegando dron. Un momento, conduzco yo. Tenemos la ubicación del auto privado del Polito. Róbenlo para que nuestros técnicos puedan extraer los datos del GPS.
día, comandante. En marcha. Continúen, yo lo sigo. En el aire. Puedo ver a otro objetivo. Hay una torreta. Tres en multitud. Veo a otro. Ya van cinco. Vamos, reagrúpense. De acuerdo. Teniente, se escapa. Voy a la ubicación. ¡Gringos, hijos de su puta madre! ¡Métanles la cuando digas! ¡Todos esos putos! ¡Mierda! ¡Puedo disparar! ¡Allá voy! Ya no veo al objetivo. Un matón del cártel por el contenedor de equipo de radio.
marcando objetivo. Cuidado con los civiles. Recibido, ya voy. Listos, cuando quieras. Eliminado. Aquí está el garage. Avisen si encuentran el auto del Polito. Entendido. Me dirijo a la ubicación. Listos para disparar. Enemigo abatido. Hay un narco. Allá, por el camión. Voy a ponerme en posición. Estoy listo. Objetivo abatido. Van 10 objetivos. Me dirijo a la ubicación. Listos para disparar. Le di. Voy a la ubicación. Cuando digas. Uno menos. Oye. Dron en vuelo. ¿Aquí hay algo? Voy a ponerme en posición.
Estoy listo. Lo tengo, uno menos. Dirijo a la ubicación. Listos para disparar. Recibido, ya voy. Listos, cuando quieras. Objetivo perdido. Objetivo eliminado. Ponerme en posición. Estoy listo. Objetivo perdido. Me dirijo a la ubicación. Listos para disparar. Enemigo liquidado. ¿Tú crees que debería regalarle por su cumple un osito de peluche o algo así? Chingada madre. Pato, ¿quieres regalarle al dueño de verdad? Pues dale mi número, me la dejas una noche y ya verás cómo te la regreso. Voy a la ubicación. La legalización y el reconocimiento de nuestra sagrada planta de coca. Cuando digas. Las Naciones Unidas la prohibieron. Liquidado. Los estadounidenses llevan décadas quemándola y nuestro gobierno ha intentado dictar en qué medida se puede cultivar. Diez vistos. Esa nave tiene una alarma. Atentos, hay una torreta. Es el cártel de Santa Blanca. Muchos de ustedes trabajan para ellos y muchos de nuestros vecinos han recibido su ayuda. El bien que hicieron por nuestro país es innegable. Voy a ponerme en posición. Estoy listo. Santa Blanca es el socio enemigo abatido. Bolivia para llevar nuestras tradiciones al futuro. Recibido, ya voy. Listos, cuando quieras. Lady.
ubicación. Listos para disparar. Eliminado. Zona despejada. Vamos a buscar información por aquí. Gracias por esto, hermano. Ahora toca continuar juntos la lucha. Ahí está. Ya veo el auto del Polito. Auto tan a la moda. Y hay un pinche condón en la guantera. Perdón, quise decir dos pinches condones. Eso confirmaría que es el auto de la Yuri y del Polito. El auto está chingón, aunque venga con condones incluidos. Nunca he entendido la onda de los narcos. Te compras un auto carísimo, le metes llantas cromadas y lo conduces por las mismas ciudades polvorientas de siempre. Te mueres de ganas de tener un auto de estos, ¿no? Auto caro, traje caro, pero la misma calle de siempre. ¿Para qué? Aire acondicionado. El señor dijo, en verdad les digo que cuando hicieron a uno de estos...
será la planta de coca. Las Naciones Unidas la prohibieron. Los estadounidenses llevan décadas quemándola y nuestro gobierno ha intentado dictar en qué medida se puede cultivar. Nuestro mejor aliado va a seguir luchando contra la demonización y el estigma impuesto sobre nuestra antigua tradición es el Cártel de Santa Blanca. Muchos de ustedes trabajan para ellos y muchos de nuestros vecinos han recibido su ayuda. El bien que hicieron por nuestro país es innegable. Apoyen a sus filiales locales de Santa Blanca. Santa Blanca es el socio con el que cuenta Bolivia para llevar nuestras tradiciones al futuro. Muy bien, esto ya es cosa de Bowman y la ISA. Registrarán el GPS del auto para encontrar los escondites de la Yuri y el Polito. Yo conduzco. Objetivo, tiene algunos civiles cerca. No tengo idea, hermano. Si me pregunta, creo que esto va a durar. Entendido, ya voy por allá. Cuando digas, líder. ¿Cómo te sientes? Quiero estar aquí. Lo veo. Estoy abriendo fuego. Mierda, encontraron un cadáver. Ya está, terminamos. Dejemos un marcador para que los rebeldes vengan a recoger los suministros. ¿Un forro? ¿Una goma? ¿Un poncho? ¡Póntelo, güey! Güey, ya sé que coger con cotón no es igual. ¿Qué le van a venir a contar a DJ Perico? Pero hay algunos territorios... Tenemos enemigos en la zona. Atención, un narco con su fusil. Dron en el aire. Recibido, ya voy. Hay otro objetivo. Enemigo número 3. Listos, cuando quieras. Y ya van 5. Voy a la ubicación. Marcando un capitán. Cuando digas. Le di.
estoy viendo, Conchita. Recibido, ya voy. Listos, cuando quieras. Liquidado. Ya voy. Listos para atacar. Se quedará la mayor parte y dividirá el resto entre ustedes y sus vecinos. Se quedará sin calma, no tiene por qué morir. Teniente, quiere salir corriendo. ¡Quítaselo, pero ya! ¡Mierda! Nos están buscando. ¿Cuidado? ¿Vas a ejecutarlo por herir tus sentimientos? ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! Se dirigen hacia acá. Despejado. Yo piloteo. Dejemos el helicóptero aquí y los rebeldes se encargarán. Muy bien, todo listo. Seguro que encontramos algo de información por aquí. Tenemos compañía, estén alerta. Ahí hay un sicario. ¿Dónde los viste? Por las ruinas. Veo un segundo objetivo. Por aquí veo a un capitán. Llevamos 5. Voy a la ubicación.
Cuando digas. Objetivo abatido. Ya voy para allá. Hey, cabrón. Cuando digas, líder. Entendido, allá voy. Listos para atacar. Y otro malo liquidado. Reagrupación. Vamos. Recibido, ya voy. Listos, cuando quieras. ¿Y eso? Lo tengo, uno menos. Pónganse el cinturón. Ver a otro objetivo. Aquí hay un quinto objetivo. Parece que va a llover hoy. Veo un arco. El granero, dentro. En vuelo. Voy a la ubicación. Cuando digas.
Le di. Entendido, ya voy para allá. Cuando digas, líder. Baja confirmada. Ya voy. Listos para atacar. Enemigo abatido. Recibido, ya voy. Estoy esperando, cabrones. Listos, cuando quieras. Disparando al enemigo. Objetivo abatido. Todo bien, ¿estamos enteros? Aquí hay enemigos. Por aquí hay un narco.
por el silo. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Acabo de ver a uno con subfusiles. Y ya van 5. Entendido, ya voy por allá. Voy a buscar un buen ángulo. Sí, objetivo marcado. Objetivo marcado, cuando digas. Le di. Ya voy. Objetivo señalado. Les disparo a estos cabrones. Nos encontraron. Despejado. Rebeldes, se están volviendo más valientes al actuar tan abiertamente. Yo conduzco. Tenemos enemigos en la zona. Veo un segundo objetivo. Veo un tercer objetivo. Marcando un capitán. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Voy a la ubicación.
Necesito una ubicación mejor. Voy a una ubicación mejor. Tengo al objetivo. Recibido. Objetivo señalado. Lo tengo, uno menos. Desplegando dron. Voy a ponerme en posición. Objetivo marcado. Buena ubicación. Sí, objetivo marcado. Recibido, me dirijo hacia allá. Cuando digas. Y otro malo liquidado. Recibido, ya voy. Entendido, ya voy para allá. Necesito un sitio mejor. Recibido, objetivo señalado. Ya tengo el objetivo. Enemigo abatido. Entendido, allá voy. Me voy a poner en posición. Entendido, ya voy. Objetivo señalado. Ya veo al objetivo. Estoy listo. Lo tengo, uno menos. Agitamos el avispero. ¿Ya estuvo? Caray, me emocioné un poco.
¡Vamos! Nada como llevarse un helicóptero para encarar el día. Hemos descubierto que un capitán de la unidad llamado Fuentes ha trabajado con la Yuri y el Polito. Interróguenlo para ver qué nos cuenta. Hay moros en la costa. Ok, esto es el campamento de la unidad. Vamos a buscar al capitán que tiene contacto con la Yuri y el Polito. Lo necesitamos vivo. Recibido. Cuba. Divisando tirador en la torre. ¿Apagamos las luces? Veo un tercero. Voy a la ubicación. Necesito una ubicación mejor. Entendido. Objetivo marcado. Sí, objetivo marcado. Enemigo abatido. Marcando objetivo. Cuidado con los civiles. Puedo ver un objetivo. Está rodeado de civiles. Esta es una zona militar. El paso está prohibido. Francotirador en la torre. Entendido, ya voy para allá. Recibido, objetivo señalado. Aquí vamos. Lo tengo, veo al capitán de la unidad. Y otro malo liquidado.
Marcando objetivo. Cuidado con los civiles. Acá no ha pasado nadie aún. Tranquilo, padre. Por aquí hay un objetivo rodeado de civiles. Oigan, aquí hay una caja de armas. Bien. Quédate Oiga, quieto. ¿Qué chingados pasa? ¿Qué tal, hijo de la chingada? Están muertos, pendejos. ¡Mierda! ¡Mátenme ahora mismo! ¡No diré nada, carajo! Tú decides, pero con un pinche par de sádicos como la Yuri y el Polito, cualquier día vas a acabar colgado de su techo. No confíes en ellos. Estarás tranquilo si te los quitamos de encima. Oye, yo no soy soplón, pero digamos que sí. Me horrorizan. Lo que pasa es que ni siquiera están en Itaqua. Pues que regresen a Itaqua. Les dices que tienes un paquete. Oye, Polito. Tengo un cordero listo para entregar. Atención. Contamos enemigos moviéndose por la zona. Fuego a discreción. Ahora. Nomad, al fin hemos localizado a Yuri y Polito. La ISA contrastó el GPS del coche con la descripción del prisionero. Se encuentran en una cabaña. Según los rumores, utilizan ese lugar para sus interrogatorios potenciados. Mándanos la posición y nos encargaremos de todo. Pues liquídenlos de mi parte y asegúrense de que sufran. Voy a donde pueda ver bien. Objetivo señalado. Fuego a discreción, vamos. Objetivo eliminado. ¿Listos? ¡Disparen! Afirmativo. Les pedí a los rebeldes. Le pedí unos refuerzos a Pak Katal. Tenemos tu vehículo, compa. ¡Estás en apuros! ¡Abajo! Granada. Tenemos una explosión. Coordinando actualización de búsqueda. Granada.
segundo dron. Vamos, aguanta, ya voy hacia ti. Por el montón de llantas. Atención, tenemos compañía. Ahí hay un soldado, está solo. Dime dónde. En el refugio. Dron en el aire. Entendido, allá voy. Hay otro objetivo. Recibido, objetivo señalado. Enemigo número 3. Francotirador en la torre. Francotirador en la torre. Me voy a poner en posición. Voy a una ubicación mejor. Generador. Ya veo al objetivo. Listos para disparar. Objetivo abatido. Llevamos 5. ¿Cómo cree que vaya a acabar esta guerra? ¿Por qué no se reportó eso? ¿Qué ocurrió? Esta es una zona militar. El paso está prohibido. ¿Están listos para el trabajo de mañana? Tengo mucho sueño. Aguanta mucho. Entendido, ya voy para allá. Sí, objetivo marcado. Voy a donde pueda ver bien. Entendido, ya voy. Esta es una zona militar. El paso está prohibido. Necesito bajarme, pues. Recibido, perdido, el objetivo. Voy a buscar un buen ángulo. Objetivo marcado, cuando digas. Sin objetivo, repito, sin objetivo. Estos gringos ya me tienen harto, carajo. Esta es una zona militar. El paso está prohibido. Entendido, allá voy. Voy a una ubicación mejor. Esta es una zona militar. Hemos estado el paso está toda la noche, prohibido. ¿Cómo te sientes? Me veo mal. ¿Qué le preocupa? ¿Qué trae en mente? Eso no puedo dormir, hermano. Objetivo marcado. Objetivo señalado. Objetivo perdido. No veo al objetivo. El paso está prohibido.
Tengo al objetivo. Ya no veo al objetivo. ¿Qué hace, compañero? Entendido, allá voy. Todo tranquilo y yo con sed. Recibido, objetivo señalado. Enemigo abatido. No veo nada. Agáchate antes de que te vea. Esta es una zona militar. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Me veo mal en la zona. ¿Quién anda ahí? No fue nada. Al infierno de su casa. Cuerpo. Por aquí hay una caja de armas. A todas las unidades, comiencen el ataque. Los voy a encontrar. Les pedí algunos refuerzos a los rebeldes. Siguen por aquí los americanos. Detecto movimiento. Ninguna señal del enemigo en su última posición conocida. Comenzando una nueva búsqueda. No sé. Voy a la ubicación. Buscaré una buena ubicación. Entendido, objetivo marcado. ¿Dónde se metieron? Sí, objetivo marcado. ¡Siguen en nuestro perímetro! Entendido, ya voy a donde pueda ver bien. Entendido, ya voy. Tengo el objetivo. Ya tengo el objetivo. Cuando digas, líder. Puedo disparar. Allá voy. Enemigo liquidado. Por aquí están los gringos. A todas las unidades, comiencen el ataque. Avisamos que los refuerzos ya vienen en camino. Únanse a ellas y destruyan al enemigo. Los enemigos siguen cerca. Ojalá esta noche me toque nada. Me dirijo a la ubicación. Necesito una ubicación mejor. Mierda, necesito una buena ubicación. Objetivo marcado. Objetivo señalado. De nuestro perímetro. Enemigo abatido. Entendido, allá voy. Sí, objetivo marcado. Y otro malo liquidado. Cabrones.
Entendido, ya voy por allá. Por aquí están los gringos. Objetivo señalado. ¡Granada! ¡Listos, disparen! Entendido. Hemos enviado refuerzos a su posición. Acaben con el enemigo. ¡Chínguenselo! Enemigo abatido. Entendido, allá voy. Me voy a poner en posición. Voy a una ubicación mejor. Entendido, objetivo marcado. Estoy listo. Hemos perdido contacto con el enemigo. Retírense, repito, retírense. Entendido. Voy a donde pueda ver bien. Sí, objetivo. Entendido. Ya veo al objetivo. Listos para disparar. Objetivo eliminado. Ya están por llegar los refuerzos. Eliminen a esa gente de inmediato. Esto combina con mis botas. En vuelo. Entendido, allá me voy a poner en posición. Voy a donde pueda ver bien. Me voy a poner en posición. Lo tengo, uno menos. Hemos enviado refuerzos a su posición. Voy a una ubicación mejor.
Se ven un poco molestos. Despejada. Tenemos la ubicación. Tenemos la ubicación de el Ayuri y el Polito. Hay que hacerles pagar por lo que le hicieron a Sandoval. Tiempo. Vámonos. Y Jaime va y contesta. ¿Y qué pasa cuando estás pacheco? Y yo al principio me quedo, ¿de qué hablas, güey? Pero luego pienso, ay, mierda, pues tienes razón. Cuando voy de coca hasta el culo, pachequísimo, y mis ojos y mis oídos perciben lo mismo. Y Jaime me suelta. Entonces, ¿qué mundo es el real? ¿El mundo de cuando estás pacheco o el mundo de cuando estás sobrio? Yo qué sé, hace años que no estoy sobrio. ¿Qué diablos voy a contestarle? A lo mejor uno de los dos mundos es real, o a lo mejor los dos lo son. En fin, que ya me estoy enredando. Ahí va un tema para que muevan un poco el trasero. Esta canción es un clásico de cuando iba sobrio por el mundo. Se las dedico a ustedes, a los que dejaron de estar sobrios y aceptaron una nueva versión de la realidad. Desplegando dron.
Acérquense a la cabaña y estén alerta. Entremos. Atentos a las puertas y a las esquinas. Aquí debe ser donde Sandoval se quebró. Bowman dijo que lo mantuvieron vivo durante 48 horas. Qué rudo era ese cabrón. Aguantó mucho tiempo. Es como si esperara que viniéramos por él y tardamos un chingo en llegar. Hora de arreglarlo. ¿Quién eras antes de conocerme? Mamacita, no era nadie. Nada. Jamás habría imaginado una vida tan profunda ni un amor tan puro como el que siento por ti. Oh, gordo, yo siento lo mismo. Yo era media persona antes de conocerte. Una imagen borrosa, desenfocada, hasta que pude verme a través de tus ojos. Te amo. Ahora mismo. ¡Listos! ¡Fuego, fuego, fuego! Entendido. Imaginaba que había intentado buscarte. Nos pusimos en alerta. Yuri muerta. La Yuri y el Polito fueron eliminados. ¿Han visto en las películas cuando la venganza no es algo satisfactorio y no los hace sentirse mejor? Claro. Pues yo me siento poca madre. Y poner fin a esa historia de terror nos ayudó a ganarnos un poco más la confianza del pueblo. Infórmenme cuando descubran algo. También fuera. Tenemos apoyo de los grupos de refuerzos. Están en camino para llegar a donde... ¡Están llegando refuerzos del enemigo! Es cuestión de segundos que se nos echen encima. ¿Qué hacemos? Les pedí refuerzos a los rebeldes. Aguanten la posición. ¡Entendido! ¡Prepárense! ¡Fuego! ¡Entendido! Nuestra red de seguridad estaba amenazada. Me llevó a cuestionar si la plaga era la persona adecuada para liderar a los sicarios, o si sus payasadas en las redes sociales lo distraían. ¿Estás tan ocupado en internet buscando panochas que no puedes hacer tu puto trabajo? ¿O es ese tu puto trabajo? No, jefe. Sueño, es mi hermano y me aseguraré de mantenerlo a raya.
La plaga captó el mensaje demasiado bien y se excedió. Sean quienes sean, les aseguro que los encontraremos. Saben que por cada uno de nosotros que caiga, nos chingaremos a 10 civiles. Para mí no hay inocentes. Este imbécil no tiene ni idea de lo que nos va a costar lo que hizo. Enemigo muerto. Puta madre. Posición. Ya tengo el objetivo. Hacia allá. Objetivo marcado, cuando digas. Objetivo señalado. Listos, cuando quieras. No hay ningún enemigo a la vista. Despejado por aquí.
Yo piloteo. Vamos a darle. Tenemos enemigos cerca. Cuidado, ese sicario lleva un subfusil. Dron en el aire. Cerca de la pista. Enemigo marcado. Veo un tercer objetivo. Aquí hay un quinto objetivo. ¿Y este pendejo? Me dirijo a la ubicación. Necesito una ubicación mejor. Mierda, necesito una buena ubicación. Sí, objetivo marcado. Cuando digas. Recibido, ya voy. Voy a la ubicación. Recibido, un sitio mejor. Estoy listo. Eliminado. Aquí está despejado. Qué torpes son estos bastardos. Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros.
Cuánico. La atracción por la muerte siempre ha sido uno de los grandes tabús de mi vida. Y los tabús están ahí para romperlos. ¿Por qué nos acostumbramos a comer los días festivos? ¿Por qué celebramos carnavales y las festividades de los ángeles? La sangre y la muerte son un primer aporte, o son un número sensual. Y esa representación de la muerte real. Y la vida real, no ese hábito de vida moderna, se estremece con la fuerza de los truenos y la violencia de los océanos. Esta es la experiencia que encarna la Santa Muerte. Únanse a nosotros para conocerla. Les ayudará a ser mejores personas. No acepten la vida tal cual es. Sean malos. Que la Santa Muerte los devuelva. Son las 9 en punto. Hace sol ahorita y va a hacer mucho calor hoy por la tarde. Va a ser parecido por 2 o 3 días hasta jueves, cuando la lluvia viene por la noche y hace mucho viento. Ten cuidado si viaja en las montañas y hasta las fines de semana va a hacer mucho viento. Hasta mañana. Estarán encantados de echarle el guante a esta carga. En marcha, les indicaremos dónde encontrar el avión más tarde. Marcando un capitán. Hay otro objetivo. Y tres son multitud. Voy a ponerme en posición. Buscaré una buena ubicación. Recibido. Me dirijo hacia allá. Objetivo marcado. Objetivo señalado. Listos. Cuando quieras. Objetivo muerto. Veo un segundo. Creo que objetivo. Todo está despejado. Veo un tercero. Voy a la ubicación. Necesito una ubicación mejor. Entendido, ya voy. Objetivo entendido, marcado. Objetivo marcado. Listos para atacar. Este hombre es historia. Bien, despejado.
todo, listo. Hay otro objetivo. Por aquí veo a un capitán. Llevamos 5. Acabo de ver a uno con subfusiles. Me dirijo a la ubicación. Busca en la buena ubicación. Recibido. Objetivo señalado. Mierda, necesito una buena ubicación. Cuando digas. Liquidado. Voy a ponerme en posición. Necesito una ubicación mejor. Recibido, me dirijo objetivo hacia marcado. Allá. Objetivo señalado. Listos, cuando quieras. Eliminado. Me voy a poner en posición. Objetivo marcado, cuando digas. Llego al objetivo. Se calienta. Todo bien, ¿estamos enteros?
piloteo. Terminamos aquí. Yo me llevo la morra. La de la faz de la tierra. Claro, al rato. Continúen sin mí.